esa gente de ahí de Cruz del Eje, donde hace ya 30 años yo me vine a vivir a Córdoba. Ajá. Y ahí íbamos a los festivales que se hacían de Cruz del Eje para adentro, para el medio del monte. Se hacían festivales y donde el espectáculo eran los cuerpos de baile, esas academias. 172 pares. Tres días la cosa. Tres días de festival baile. De baile. Y bailaban chacarera, samba, gato, escondido. Unos galleguitos bailaron escondido y no lo hallaron más. Y el escenario, señora, nada que ver con la tecnología de ahora. El escenario era un acoplado. Que lo trababan así con piedras, con troncos, lo trancaban y adornaban, supongamos, Festival del Zapallo, adornaban con zapallo y elegían Miss Zapallo. Decía Festival de la Sandía, adornaban con sandía y elegían Miss Sandía. Así en el Festival del Huevo, adornaban con y elegían la reina. Y, claro, de todo, y había baile también, patio de tierra, todo, musiquero, un viejo que tocó el bandoneón y tenía un agujero el fuego. Entonces cuando, y cuando, así cuando lo cerraba, así, y hicieron un baile en invierno y el viejo fue de calzoncillos largos y lo usó al revés así para evitar chifletes porque se enfermó mucho bandoneonista culpa de eso, ¿no? Culpa del agujero. Y zapateaban los niños eso, que hacía como 5 horas que estaba bailando todo el ballet y el cierre de la presentación del ballet Pampa y Cielo de mi tierra dirigido por el profesor Alberto Crespo el Yunca. Que el locutor medio chupó eso ahora lo presentó como Alberto Yunca, el Crespo. Y el final era con una exhibición de malambo individual a cargo de los vagos y las niñas hacían una coreografía atrás, las damas se movían. Y entonces le había fallado el bombista, así que lo hablaron al locutor, al Nero Sarampión, le dice, Nero, dice, ¿te anima a tocar el bombo? Bueno, dice Nero, muy fiero Nero Sarampión, pobrecito. Cuando se murió lo tuvieron que velar boca abajo porque casi le fracasa el velorio, ¿sabes que no? No, no, estuve con la hija el otro y me dice, Cacho, sos malo, es mi papá. Sí, le digo, pero era fiero. Era fiero, de chico le polarizaron la cuna, sí. Ay, pobre. No, no, la madre en vez de darle el pecho le daba la espalda, pobrecito, porque era, los parientes le hacían cariño con una llama, porque no, no. Ay, qué horrible. Y el negro aprendió a caminar los 4 meses porque no lo alzaba nadie. Ay, sí, pobre. No, no, y entonces él hacía de bombito y arrancó en el. Pero claro, tuvo 142 zapateadores más el profesor. Y ya estaba harto de tocar el bombo, 3 horas tocando el bombo, viera cómo estaba la mano, parecía un maestrario termo, los dedos, cómo estaba, tu chico, y el cierre a cargo del profesor Alberto Crespo el Yunca, vestido de gaucho, así, medio de pelotero, porque es peticito así, ¿no? Medio un gaucho de pelotero. Retrocedió el gaucho y empezó a zapatear, tu chico, y ya empezó a aplaudir a la gente, porque realmente. Era bueno. Mucha destreza. Era bueno el Yunga. Mucha destreza. El Yunga. No le cambie usted tampoco. ¿Cómo? Yunga, dijo usted. Sí, ¿cómo es? Yunga. Yunga, ah, era Yunga. La burrita de Leo Dan de la película. Y tu chico, mire, y por ahí enero Sarampión ya de aburrido que estaba sumando un bostezo de esos de los diantes. Porque ahora la gente, el estornudo, el bostezo. No, esos bostezos de antes. Y bostezaban hablando, ¿vio? Sí. Quedó en las casas, carajo. Y así de paso bostezaban y expresaban lo de ellos. Mira, que te he hecho ahí a juego. Todas las viejas fieras que han venido. Y así, viejo. Esos bostezos de los de antes. Y cuando hizo así, el viejo succionó el negro Sarampión, un bicho cascarudo. ¡Poto! Eso de los diantes, eso bicho de grande. Palo, es un bicho grande y áspero. Y si se sintió así cuando cerró la boca y el negro entró a palparlo así con las cúspides de las muelas y lo reconoció, un cascarudo de esos potros de los diantes, ¿no? Y viera las papilas gustativas ya como habían entrado a detectar la acidez así que le chorreaba por dentro al negro Sarampión. Pero un tipo educado en el monte, educado de antes, no iba a andar salivando delante del público. Le hizo un vamos para adentro, así al. ¡Ah!
al bicho cascarudo. Para colmo, bicho guacho hubiera entrado así como... raspando hasta el fondo. Claro, entró en una tensión, en un estrés. Pobre enero, que viera que como la única forma de exteriorizar ese estrés era darle al bombo. Y le cantaba un ataque de velocidad. Claro, y el pobre zapateador, el yunca, que nadie le había avisado el cambio de ritmo, andaba los manotones como ciego nuevo ahí, mira, y ya la gente empezó a avivar al bombista. ¡Bravo por el del bombo! Ya lo entró y se separó exactamente en el 50% de la platea, la concurrencia. 50% que aplaudía el bombito y 50% que aplaudía el zapateador. Y el yunque, el zapateador, que no estaba enterado de la verdad de esto, dice, mira qué mal llevo este viejo, cómo mal llevo que sandía bajo el brazo, me viene a chorear los aplausos, dice. Yo lo hubiera reventado y si hubiera así un solo de boleador acá, dice, esas criminales, y con eso me llevo toda la ovación, arranco con todos los aplausos y retrocedió, boleadoras en mano, y me dice, tu chico, y viene y así el helicóptero. Se revoleaba la lonja esa, sí, con la bocha en la punta, sí, y se peinaba para el otro lado, se arreglaba las patillas. Mira cómo se enrulaba el bigote, se enrulaba con las boleadoras de alto riesgo y ya la gente despertó. Y era un solo griterío y el tierral que había levantado. Vieron los perros allá detrás del alambrado, así el cogote largo como polla dentro de un tarro, mirando el festival. Los perros así, era una cosa impresionante. Y el yunca dice, acá mando la última. Acá mando... el helicóptero con el jet, que era una destreza nueva que había inventado, y cuando avanzó para adelante así, se tropieza con un cable del sonido de la luz y entró a manotear para adelante, viera lo que era ese viejo, a los boleadorazos, y se alcanzó a frenar justo en la punta del escenario, él, pero no la bocha. Pasó de largo con un bochazo el boleador y se lo metió en la frente a la mujer del intendente que estaba en la primera fila de campaña, el intendente encima. En medio de la frente le clavó un bochazo. Tú se sentó y quedó la vieja así, luego como si le hubieran puesto un supositorio, y él lo hizo así la vieja. Y el intendente que estaba de campaña, para no perder la compostura, le dijo, sonreí, gorda, te lo está dedicando a vos. Buenísimo, realmente buenísimo, pero sos un cuentista maravilloso, Cacho Buenaventura.